Api no es M. Pir, Es viernes. pir. O sea que es sábado. ¿Sí? Hola, buenas, Jaime. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la obra que tenemos el día 4, que tendréis el día 4. Tenemos el día 4 de mayo. El 4 de mayo. Señor. Cuéntanos de qué va y por qué tenemos que ir. Pues en primer lugar, porque ya hace 3 años que la asociación ADEMUM me pidió que el grupo actuáramos para ellos, en apoyo a la asociación. Y por circunstancias del grupo y tal, pues no pudimos hacerlo. Pero como tenemos una función nueva, estamos con la segunda parte de Más historias en un ascensor. El año pasado hicimos la primera parte Muy y este buena, año vamos no. ambos dos y nos gustó mucho. Exactamente. Y este año, pues hemos, como gustó, porque pues vamos a la segunda parte, vamos a contar más historias. ¿Las mismas u otras? Las otras, hay de la Vale, vale. primera parte y nuevas, nuevas que van a Bien, bien. sorprender. O sea, va a ser más todavía, digamos. Más todavía, Lo exactamente. primero, lo anterior, pero más. Más, Más más, allá. Más más. allá. Y De ahí el incluso más título, atrevidas. Más historia de un acceso. Así Y es. más atrevidas, también la gente se Bueno, sorprenderá. va a haber Sí, desnudos y sí. pornografía infantil. Un desnudo hay solamente uno, pero no del todo, no es integral. Joder, qué Pero pena, no es porno. Mientras bueno, no. pero bueno. Y Pero. nada, y eso, ir a pues, ofrecer el humor a esta asociación. Sabemos que cómo lo pasan, cómo lo viven el día a día. Y sobre todo recaudar pues lo máximo posible para que puedan seguir haciendo actividades y que con su desarrollo normal, ¿vale? Sin tener que pasar penurias, por así decirlo, porque a veces yo sé y me consta que a veces han tenido problemas para hacer actividades por falta económica, ¿sabes? Entonces, Sí. si nosotros desde Uno Más Teatro podemos darles, pues eso, aparte de una tarde de humor divertida y animar a la gente a que venga a divertirse y a reírse y si gana un dinerillo para esa asociación y ayudarles, pues encantados de la vida. Y eso es nuestro propósito. Gracias, sinceras. Y Exactamente, o sea que todo el ahora, mundo a ver quién es. pregunta cuasi personal, cuasi. ¿Cómo se creó Uno Más Teatro? O Uno más, Más bueno. Teatro ya lleva Titanes, cuatro ¿no? años, cinco vamos a ver casi, Oh. en marcha. O sea, que Bien, bien. una locura de un actor y una actriz y un amigo del actor que dijimos, ¿fundamos Uno Más Teatro? Pues sí, vamos a fundar. Vamos a verlo. Por... No, nuestro objetivo siempre es obras de teatro sociales, carácter social, reivindicando lo que la sociedad, o queremos que vea la sociedad, ¿no? Y sobre todo siempre, siempre con fines sociales. Nosotros no tenemos otro más que demostrar a la gente pues que vea la realidad, ¿no? Que muchas veces nos vemos demasiado rosa la vida y la vida no es rosa. En este caso sí, la pintamos de humor, La ¿no? vida es Joder. fosforita. Exactamente. En este caso con las historias de un ascensor, a cualquiera nos podemos subir en un ascensor y nos puede ocurrir lo que nosotros contamos, ¿no? Sí, desde que te Es un vio, ya no teatro está. divertido, es un teatro muy ajeno, interactuamos con el público, o sea que muy bien. Yo creo que Exactamente. va a gustar, creo que va a gustar. Una pregunta, ¿cuántos actores sois Diez. 10? Ah, pensaba que erais 7, por lo como se llama uno más, pensaba que era de uno más uno son No, no, siete. no, no. Somos 10 actores en este reparto de la segunda parte y vamos subiendo de dos en dos al ascensor. Muy bien, Sea, son. Capicúa. Bonito el Sí, 2. vamos de dos en dos. Mejor de 2 en 2 Vamos como la Guardia Civil. de dos. Claro, en parejitas, sí. Bueno, o sea, Pero ocurren cosas muy sorprendentes, ya os lo digo. como aquí, Muy como aquí sorprendentes. en el programa. Ocurre, puede ocurrir de todo. De todo y de alguno. Exactamente. El Exacto. factor sorpresa es lo más bonito que hay. A ver, no os lo digo, A ¿eh? las 7:30 de la tarde, día 4, viernes, creo Eso que es. es. 4 de mayo, 7:30 Sí. de la tarde, Centro Municipal Integrado en Avenida del Vado, número 2. Hay que ir, Ahí. yo pienso ir. Lo ha dicho claramente. Sí, hay que ir. Iremos seguro. Porque sí, porque lo digo yo. Entonces, pues eso, que sí, el año pasado estuvo muy bien, lo vimos aquí en el Teatro del Buero, y estuvimos Sí. ahí En el bar del riéndonos teatro. en el bar del teatro, y vamos, muy, muy bonito, muy ameno, todo, y hubo, pues lo que dice él, historias de lo más variopinto, de lo más variadas, y ya está Así es, ahí. así. Pero bueno, que ya os digo que hemos puesto nuevas, ¿eh? O sea, que la gente que la haya visto Hay la más, hay primera más. parte, nada que ver con las. O sea, sí, algunas porque gustaron más y la gente nos ha dicho que las repitiéramos, pero bueno,
Hay algunas sí, como, en plan bis. Que el teatro nunca es el mismo. O sea, un día te sale bien, el otro día la historia cambia. Puede ser la misma, pero cambia. Parecido. No, es como una película que está grabada y siempre lo mismo. Exacto. Que no poco. Pues muchísimas gracias, Jaime Serrano, por dejarte acosar un poquito por nosotros. De ahí también que he dicho lo de uno más uno son siete, por lo de Serrano. Claro. Bueno, muchísimas gracias por dejarnos hablar contigo un poquillo. Nada, gracias. Vosotros por llamar. Un abrazo. Y que venga mucha gente. Venga, el día 4, viernes. Venga, un aplauso por anticipado. Gracias, muchísimas gracias.